A las buenas, gente. Tras comprobar que el problema del castillo Disney es bastante más delicado de lo que parecía ser, Merlín ha hecho aparecer esa puerta plateada y tenemos que entrar por ella, buscar una idéntica y cerrarla, además de solucionar el problema. Así que abramos la puerta y veamos qué nos aguarda al otro lado. ¿Entras o no? Este vídeo, a los que seáis fans de Regreso al Futuro, os será conocido lo que va a pasar. Y no, no es que la pantalla del emulador se haya Mirad, estropeado, ahí que es está así el la piedra juego. angular. ¿Veis la piedra angular? Ya os estaréis imaginando de que ¿Qué pasa? estamos, ¿Cómo está en ojo, blanco y negro? en el pasado del castillo Disney. Porque ¿Conocido? Donald y Goofy han ¿Sí? recuperado sus ¿Habíais estado apariencias aquí antes? de principio de los años 20, de cuando fueron creados. ¿Vosotros Igual que habéis Pete. visto a alguien con pinta de malo? Pues tú. ¿Cómo que yo? Pues eso. Bueno, No resumiendo, tengo tiempo para ya os lidiar estaréis con imaginando patanes. de Así que que pasaré de lo que está vosotros. pasando es que alguien está alterando el pasado He aquí nuestro malo. para que afecte al presente. Y ya sabéis lo que pasó en Regreso al Futuro, que si lo que pasa en el pasado a la larga afecta al futuro. Y si la piedra angular desaparece, Malik, Pekka y los sin corazón podrán pasearse por el castillo Disney como los de Dark Scroll por el fiordo oscuro. ¿Eh? No hay piedra angular, no hay protección, y los sin corazón se pueden pasear por allí, bueno, dicho, como los de DHR por el fiordo oscuro. Así que ahora vamos a buscar a nuestro amigo Pete. Aquí están los personajes clásicos de Disney. El recorrido se llama Río Eterno, aunque aún no haya aparecido. Están Clarabel, Horacio, el gallo, que no me acuerdo del nombre, y por supuesto Pete. Aquí se construirá el castillo Disney. Vamos a ir por aquí. Mira, ahí lo tenemos, en el muelle. Primero abrimos los cofres. Y ahora, a encargarnos de ti. Pasa, canijos, ¿tenéis algo contra mí? Sí. Claro que sí. ¿Quieres alterar el pasado, Me chato? buscáis pelea. Y la tendrás. ¿Ah? El mundo, No hay que tenéis la decirlo, está inspirado en el primer corto en el que salió Mickey Mouse, el Botero Willy, que seguramente lo pondréis en contra en YouTube. Ahora vamos a darle palos a Pete. Vale, media vuelta. Le estamos dando palpero. Aunque tiene algo de resistencia, por lo visto. Y cuando golpee, cuidado con la onda expansiva. Y también cuando esté corriendo en plan descosío. Vale. Y seguimos trabando. Le haces la media vuelta y así lo equipas. Vale. Acabado. ¿Pero qué tenéis contra mí? ¿Quieres robar la piedra angular? ¿Quiénes sois? ¿Sois nuevos por aquí? ¿No los ¡Cállate de conoces? rollos! ¡Caray! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿qué te pasa?
Oye, aquí hay algo que no encaja muy bien. Creo que tienes razón, Goofy. ¿Eres Pete? Pues claro que soy Pete, el capitán del barco de vapor. Así que vaya. Dejad de molestarme. Tío, no te muevas. Tengo que encontrar al sinvergüenza que me ha robado el barco. ¿Cómo es? Caray, a lo mejor hemos metido la pata. Creo que la hemos cagado. Lo mismo. Ni siquiera ha llamado a los sin corazón. Eso es la prueba definitiva. Perdone que le hayamos atacado así, Capitán Pete. Claro, si lo sentís de verdad, id y traedme mi barco. ¿Nos dices que no ha sido el ladrón? ¡Oh, mi espalda! Y no te muevas, tío. Y ahora es cuando se hace la introducción al Río Eterno. Que esto es de los tiempos en los que los cortos de Mickey Mouse eran mudos. O sea, cuando Mickey Mouse aún iba en pañales casi, y Walt Disney había empezado a crecer. Tranquilo, aparecerá. No ha aparecido una puerta, pero ha aparecido una ventana. Creo que es una ventana. Donald, tira de la cuerda. Sin corazón. Y habían cuatro puertas. Bueno, cuatro ventanas. Y se han metido en cada una. Desapareciendo. Justo antes de que llegáramos nosotros. O sea, las ventanas desaparecieron justo cuando llegamos nosotros. ¿Qué pasa? Todo está en blanco y negro. ¿Conocido? ¿Y así se recuerda lo que nos ha pasado? ¿Habéis estado aquí antes? Sí. ¿Coincidencia? ¿Otra vez? Vaya. No ha pasado nada. Estamos igual que antes, pero ahora las ventanas han aparecido. El orden, el que te dé la gana. Vamos a entrar primero aquí, que esto parece una construcción. Sí, una construcción. Vaya, que sin corazón más feo. Y aquí tenemos a Mickey Mouse, que aún no es el rey, lógicamente. Claro que lo sabías. Bueno, toca encargarse de ellos. Como diría la cosa, es hora de la niña. Tenemos que evitar que la barra se llene. O sea, que aquí hay que cargárselos rapidito. Y puedes usar el escenario en tu favor, como no. Pero como veis, estos sin corazón martillo hacen bastante daño. Y ahora que se estaban moleando, puedes cazarlos al vuelo. Haces como un molinillo y el daño es considerable. Déjame, Donald, estoy ocupado. Ish, casi. Y nivel 18 para Sora, que aumenta magia y defensa. Venga, este es el último, creo. Sí, es el último. Y ahora lo que hace Mickey es darte la manita e irse alegremente moviendo la colita. Y cuando completes cada una de estas escenas, aparecerá una ventana. Donald, tira de la cuerda.
Vamos a ver qué ocurre. Eres un idiota. Lo sabía. Dado uno a derecha. Y lo que es... Ya sabemos lo que ha pasado. Has tenido la ridícula idea de que podías ocupar... Maléfica descubrió el portal darte por acabado. Y con Pit recuerda mis palabras. Usó al... Y cuando consigamos la victoria. Usó a Pit para ir al pasado del castillo Disney y armar el Cristo. Maldito inútil. Pero yo... Así que ya sabemos qué es todo lo que se ha liado. Automáticamente volvemos a la colina de la piedra angular. Dios, ¿no sabíais que era maléfica? El siguiente es... ese de ahí. Que se nota a las claras que está inspirado en los viajes de Gulliver, porque como veis, nosotros somos enormes. O la ciudad muy pequeña. Mira qué cañoncitos de juguete. Mira tú. Pero el problema no tardará mucho en llegar. Mira, ahí tenemos a Mickey. Anda. La Luftwaffe, el buque insignia del canal de historia. Guiño a los Simpson. La Luftwaffe sin corazón. El orgullo del canal historia de Kingdom Hearts. Tenemos que cargárnoslos a todos antes de que se destruya la ciudad. Así que... pongámonos a ello. Pero el problema es que los cabrones se mueven y rápido. También puedes usar los cañones en tu favor. Eso puede actuar en tu favor. Como siempre, ni un respiro les des. Venga, que si no antes tendríamos que decir antes todo esto era ciudad. Vale, uno menos. Venga, sigamos dando caña. Venga, un poco más, porque ya tengo la ciudad medio destrozada. Tú tómatelo con calma. Nuevo nivel para Buffy, que aumenta su fuerza. Y sigamos... bueno, ya no, porque ha caído el último. Tío, qué cosa más rara. Y otra vez nos da la manita y se va meneando la colita. Mira, Sora, allí. Y otra ventana. A ver qué nos dice esta vez. Donald, la cuerda. Por todos los santos, no hacía falta que dijera eso. ¿Qué quejica eres? Me he metido la pata de vez en cuando, pero alguna cosa bien habré hecho. Vas a ver. Que hace ya muchos años. ¿Cómo echo de menos aquellos tiempos? Lo quedaría por volver atrás. Lo quedaría yo. Parece que alguien quería volver al pasado. Lo que provocó... que apareciera la puerta. Y, por tanto, ya te puedes imaginar que cuando pipió que esta puerta llevaba pasado, pulsar la tecla de Maléfica. Y aquí lo vamos dejando por hoy. Ya en la siguiente entrega nos encargaremos de los otros dos portales y arreglaremos el entuerto. Así que ya, hasta la próxima.